de qué se trata la ciudad de Salto, por qué es tan importante turísticamente. Y bueno, además hay que destacar que ustedes nos llevan muchos años de ventaja. Cuando Entre Ríos todavía no pensaba en el turismo como una posibilidad económica, el Uruguay ya estaba con sus aguas termales fundamentalmente apostando a esta actividad, y bien saben de los beneficios que tiene, ¿no? Sí, hace 75 años el primer pozo termal que aflora, que es el de Termas de Arapey. A partir de ahí se inició lo que fue toda esta organización que hay hoy, toda esta planificación de desarrollo turístico termal, en donde hoy ya se cuenta con 4 centros termales importantes acá en Salto: Arapey y Daimán, que son los que se gestionan a nivel municipal, pero también está el parque acuático de Horacio Quiroga, también está el parque acuático, las termas de Agua Clara, y otros emprendimientos turísticos que también tienen agua termal. Es decir, para nosotros el producto termal es el producto de excelencia que tenemos en Salto, pero también ofrecemos otras cosas: turismo cultural, turismo naturaleza, el turismo que se hace también visitando la represa de Salto Grande, que es muy importante, muchísimos visitantes llegan ahí. Pero básicamente acá en Termal Daimán, bueno, contamos con una temperatura del agua aproximadamente a 45 grados, donde tiene muchísimos beneficios desde el punto de vista terapéutico. Tenemos 10 piscinas de las cuales se puede disfrutar no solamente de temperatura, también de las comodidades que dan las piscinas. Tenemos un sistema de piscina accesible, es decir, que aquellas personas que tienen alguna discapacidad motriz también puedan disfrutar del agua termal, piscinas techadas, piscinas para niños. Es decir, hay una amplia oferta de lo que tiene que ver con el disfrute del agua termal. Y lo que decíamos, muchísima gente viene a disfrutar del agua termal porque también tiene una acción terapéutica, tiene una acción de relax, de bienestar, que eso hace de que muchísima gente venga. Bueno, Salto tiene esa oferta termal, es por excelencia, vamos a decir, la capital termal del Uruguay, y como decías tú, fue pionero en esto del producto de turístico termal, que hoy se ha expandido a muchísimos lugares como Entre Ríos, pero también acá en Paysandú tenemos. Y bueno, nosotros estamos hoy trabajando en lo que tiene que ver con una línea estratégica de lo que se llama clave regional, es decir, ofertar el turismo termal en clave regional. Es así que estamos trabajando en el corredor de los pájaros pintados con el río Uruguay, y a su vez con en Cotur de Concordia y con la Secretaría de Turismo de Federación, lo que es la microrregión de Salto Grande, ofertando toda la variedad de productos que tiene, desde el termal, el natural, el ecológico, el cultural, el patrimonial, todos esos productos que realmente son muy destacados en la zona. Lo conversábamos en el programa anterior con el secretario general de la Intendencia de Salto, justamente a esto, ¿no? Los beneficios que tiene trabajar en equipo y empezar a comprender que este río, que parece que antes lo denominábamos como un límite internacional, en realidad es un elemento de unión, y el visitante no lo ve como algo separado. Cruzar al otro lado del río es parte de la excursión que el visitante quiere hacer, y bueno, cuando el turista viene, conquistarlo para que haga una recorrida, ¿no? De eso se trata. Sí, de eso se trata, es decir, que visite la región, que vaya a Federación, vea lo que es la oferta termal de Federación, que vaya a Concordia, la oferta termal de Concordia, pero también vea los otros atractivos que tiene esa región, y que recalga, que venga acá a Salto, que vea lo que es el departamento de Salto, en todo un paquete, vamos a decir, promocional. Nosotros contamos con una extensa oferta de alojamiento. Aquí en Termas del Daimán hay aproximadamente 4.000 camas, donde se pueden alojar en distintos niveles de hoteles, desde hoteles con piscinas termales propias, otros con piscinas climatizadas, con spa. Solo estamos trabajando fuertemente en lo que se llama mudar un poco la oferta hacia lo que es el turismo de salud. Tal es así que se está trabajando en una planificación de que una zona acá de Termas del Daimán va a ser justamente para trabajar en turismo de salud. Estamos en la licitación de un spa también acá en Termas, un spa y un centro de rehabilitación que va a potenciar esa oferta de turismo de salud. Es decir, el visitante, quien llegue a Salto, se va a encontrar con una oferta que va a estar básicamente dirigida hacia el turismo termal, hacia el producto termal, pero después va a tener una variedad de elegir entre la noche en Salto, que también es una de las ofertas que tenemos desde el punto de vista turístico o atractivo turístico, el casino, los restaurantes, hay una variedad gastronómica muy importante. Después tienen las visitas a todo lo que tiene que ver con los museos, el patrimonio de Salto.
Entonces realmente Salto tiene para ofrecer una variedad de productos que creo que el visitante que llega a Salto se va a encontrar satisfecho en hacer ese recorrido. Y además, bueno, entender que Salto y Concordia, sobre todo, ¿no?, que están tan cerca unas de otras, lo decíamos también en el programa anterior, prácticamente 800 metros lineales, tenemos que empezar a sentir que somos parte de una misma comunidad. Hay muchos proyectos todavía por desarrollar, pero bueno, estamos dando los primeros pasos. Eso es muy importante porque decíamos, el turismo no tiene fronteras y realmente tenemos que trabajar en ese sentido. Sí, sí, a nivel turístico por lo menos, nosotros hicimos una experiencia que fue muy buena, que fue la licenciatura binacional en turismo, en donde nosotros nos formamos tanto en la Universidad de la República aquí en Salto, la Regional Norte, como en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y eso realmente fue, pero muy beneficioso, creemos, para nosotros, en el sentido de que creamos lazos con colegas hoy argentinos, licenciados en turismo argentino, en donde estamos intercambiando información, estamos trabajando en algunos proyectos justamente para la integración regional. Eso es importante, o sea, eso para nosotros fue un paso importante, haber creado esa licenciatura binacional en turismo, que hoy está dando algunos frutos, que tiene que ver con esto de pensar como microrregión, la región de Salto Grande, como una oferta turística hacia todo lo que tiene que ver el turismo interno argentino y el turismo interno uruguayo.